la Valle de Talcahuano, Luis Ignacio Sepp, luego de la de esta caída ante la Universidad de Concepción por 2-0. Se mantiene el liderato transitoriamente, pero ya la cuenta de ahorro está perdiendo su diferencia. Luis Ignacio Sepp, buenas tardes, y nos analiza cuáles fueron los puntos clave que marcaron quizás el trámite del partido donde no fue favorable para Naval. La derrota siempre duele, siempre nos deja cosas que aprender. Creo que en esta instancia, cuando ya quedan pocas fechas para que termine una fase, para pasar a una instancia mayor, los partidos se definen por detalle, por pequeñas cosas. Creo que el primer tiempo fue un primer tiempo parejo, en el que ellos nos generaron chances, nosotros algún que otro centro por las bandas, y en el segundo tiempo, quizá en el mejor momento nuestro, se encuentran con el gol, marcaron la diferencia y después se defendieron bien y encontraron un penal como para sentenciar el partido. Sí, también, bueno, lo que se habló harto después del partido, el arbitraje también fue factor en no haber cobrado jugadas clave y haber sido bastante tajante con la gente navarina. No, tengo mucha confianza en el equipo, mucha confianza en mis compañeros, en el cuerpo técnico, mucha confianza en lo nuestro. Entonces, a partir de eso y a partir de que no me gusta hablar de los árbitros, entonces no hablo ni en la derrota ni en la victoria. Así es, queda mucho camino por recorrer todavía, quedan varios partidos por jugar, quedan tres finales que van a ser a muerte, sin lugar a dudas, y los rivales también tienen que jugar y tienen que poder jugarse esa opción para también lograr ese cupo a las semifinales. Naval está con la primera opción y también el equipo tiene que refrendar esto en estas dos semanas que quedan para el próximo partido ante Curicó. Y hay que preparar muy bien el partido y quizás aprender de los errores y no volverlo a repetir. Por supuesto, de la derrota se aprende, siempre todo deja enseñanza. Estamos enfocados en lo que viene, sabemos que quedan tres fechas por jugar, que la próxima quedamos libres. Entonces yo estoy convencido de que vamos a ocupar uno de los dos cupos de la semifinal. Así que vamos a mejorar lo que haga falta y a lograr esa clasificación. Siempre fuimos paso a paso con mucha tranquilidad, pero yo estoy convencido que el objetivo de clasificar se va a lograr porque conseguimos los puntos que fuimos buscando, que fue consolidar un buen grupo, consolidiar un buen equipo, consolidar ciertos aspectos importantes como son el esfuerzo, el orden, y bueno, ahora nos falta ese cachito más que quizás no nos permitió ganar hoy, no nos permitió ganar en Temuco, y lo vamos a buscar en estas dos semanas, lo vamos a conseguir y vamos a sellar nuestra clasificación. Seguramente va a ser más cercano al final de la zona, como creo que van a ser todos los equipos, los cuatro equipos seguramente van a clasificar en la última o en la anteúltima fecha. Es muy difícil que un equipo se corte y saca una ventaja tan amplia. Así es, un mensaje al hinchada que no pierda la fe, que no deje de apoyar al equipo, que todavía queda mucho por recorrer y el equipo tiene muchas ganas de lograr algo grande este año. Este es el equipo que ilusionó a la gente, que fue consiguiendo que la gente acompañe, que la gente venga al estadio cada vez más, que el otro día contra Temuco quedara gente afuera. Entonces, creo que somos el mismo equipo y tenemos que seguir mejorando para que la gente siga acompañando como acompañó contra Lota, que me equivoqué anteriormente y era con ellos. Así es, Luis Ignacio, muchas gracias por darte el tiempo de conversar con nosotros, a descansar y ahora a preparar muy bien esta fecha libre que queda y enmendar el rumbo, ojalá Dios quiera, ante Curicó. Seguro, hay que trabajar más que nunca y pensar siempre en los aspectos positivos. Muchas gracias.